Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Wow! Paren las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. ¿Qué si se pelea? Dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. ¿你对这些牌有疑问吗? Entonces, ¿me tocará el premio gordo? O sea, darme a la buena vida. ¿Parece un pez? ¿Ni的财富? 可能来自任何方向, 但是, 当这样的风吹来, 死亡和厄运, 肯定会随之而来。 ¿Condena? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Tío, déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes agallas? ¿你能比你的朋友打得更好吗，勇士? ¿Pelear? Claro. ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. Genial. Mira quién es el maestro karateka ahora. Lo sabía. Oye, Chuck, mejor vamos al barco. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2!
centavos? ¿Qué 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Pírate, tío! ¡A mí nadie me empuja, ¿vale? Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Lleva a este a la médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo y que no salga. ¡Hey, Charlie! ¿Lo has pasado bien? ¡Sácame de aquí ya! ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. Y yo encontré un cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí.
¿Qué diablos? ¿Qué es eso? ¡Charlie! ¡Ayuda! Tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? ¡Oh, mierda! Buckley. La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. Pobre cabrón. Esto... ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? ¿Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos? Tienes pinta de ser un desastre con patas, Chuck. No soy el único. Genial. ¡Qué compañía! Chuck. ¿Has visto a ese niño? No. ¿Te encuentras bien? Charlie, ven aquí. Dios, no. ¡Charlie!
ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡Oh, vamos! ¡Vamos, joder! ¿Qué coño es eso? Won't you spare me over till another Hola. Este es mi repositorio. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás.
Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Da... ¿Qué, qué? Corte ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. ¡Cuidado! Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. Bueno, tío. Llega la caballería. Guay. Perdona que esté de morros, es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y, tío, la relación a distancia con Julia es duro. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí. Justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. ¿Estás preparado? Piénsalo bien. Considera todas las posibilidades. ¡Hola! Perdona. Connie, este es Alex. ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita, que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en... Tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho mi... La verdad es que en los barcos me mareo.
Brad, Bradley, Ray Bradlebury. Solo hay una forma de hacerse a la mar y viene en botella. Como quieras, Bradnito. Yo no me cortaré. ¿Has buceado alguna vez? Oye, no te preocupes. Será genial. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Tus deseos son órdenes. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Brad estaba seguro de que estaría aquí. Pero, ¿qué probabilidad hay de encontrar una aguja en un pajar? Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. ¡Oh, ala! Mira. ¿Qué es? Parece un bombardero. ¿Amplías? Oh, sí. Sin duda es un B-29. ¿Es bueno? ¿Son buenos los gatitos? ¿O los caballos en miniatura? Brad, la he clavado, hermano. ¡Hora del baile de la victoria! Mírame. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Y bien? Es un B-29 Super Fortress. Durante la Segunda Guerra Mundial, los construyeron para navegar a la máxima altitud posible transportando ojivas nucleares y... Eran la leche, ¿en serio? ¡La leche! ¡Madre mía! Lo siento, un momento... de cerebrito. Por favor, sigue. ¡Flis! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Voy a leer un poco sobre los B-29. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara, a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? ¿Sabes usarlo? No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. ¿Qué tal? Hola, amor.
Casi todo listo para salir. Bueno, gracias por dejarte pasta en esto. Así lo hacemos bien. Ajá. ¿Qué? Ya sabes que el tamaño de mi cuenta corriente no compite con el de tu pene, ¿verdad? Solo es pasta. Si nos ayuda a pasarlo bien, genial. Para eso está. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear, se acabó. Llegamos a las manos. Vale, pero no te pases. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. Casi he terminado. Bien. Hermanito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Vaya, no puedo creer que hayamos encontrado el avión. No las tenía todas conmigo. Ni yo. ¿En qué nos basábamos? ¿En una corazonada? Y buscando en internet. Tío, qué ganas de ver qué encontráis allí abajo. Bueno, si encuentro algo chulo, lo cogeré para ti. A espaldas de la capitana Aguafiestas. Sé que son las normas de Fleece, pero sería la hostia conseguir una reliquia de mi primer pecio. No olvides la cámara. Foto, o no ha pasado. Luego le echamos un ojo a lo que encuentra y me dices qué es, ¿vale? Crema. ¿Ahora dices crema? Desde que supe que molaba. Ah, telita. Vale, hasta luego. Claro. Gracias por venir.